Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer unos Uncrustables. Son deliciosos. Son estos panes que muerdes y no se les sale la jalea. Además, no tienen esquinas. Los venden en Estados Unidos, pero son muy complicados de encontrar aquí en México. Entonces, hoy voy a hacer mi versión aquí casera. No, yo voy a hacer uno de Nutella, pero los tradicionales son de mantequilla de maní y jalea. ¡Empecemos! Para esto vamos a necesitar pan, jalea, mantequilla de maní y, si quieren, Nutella. Después vamos a necesitar un rodillo, un bol, 3 cucharas, 2 platos y un vaso para recortar más o menos del tamaño del pan. ¡Empecemos! Tenemos 2 rodajas de pan. Ustedes sacan cuantas vayan a hacer. Después aplastamos bien. Estamos aplastando para que quede más largo y más plano. El secreto es aplastar muy bien para que te quede más fácil y más delicioso. Ya me siguen en Instagram, los invito a que me sigan para que me digan de dónde me ven y comenten. Bueno, sigamos amasando. Después haremos la mezcla. Ahora que tenemos los 2 panes bien aplastados, haremos la mezcla. Para eso vamos a necesitar nuestro tazón. Amiguitos, tengo un tip, porque sé que muchos de ustedes untan una capa encima de la otra. Y hoy les tengo un super tip y sabe delicioso. Ponen 1 cucharada de cada uno en un bote, lo mezclan y verán la diferencia. Abramos nuestra crema de maní. Agarramos 1 cucharada. La cantidad depende en cuánto van a ser. Si van a ser varios, necesitarían ser muchas cucharadas. Si van a ser 1, máximo 1. Y ahora abrimos nuestra jalea. Y mezclamos. Amiguitos, hoy tenemos una invitada especial. Tugi es mi tortuga. Hoy nos está acompañando en este programa. Más o menos así debería de estar quedando la mezcla. Que nuestra mezcla nos queda así. Agarramos un poquito y lo ponemos en el centro. Ahí está. Ahora ponemos el otro pan encima. Después agarramos el vaso, lo ponemos boca abajo y lo sellamos. Bien. Y ya tenemos nuestro delicioso Uncrustable. ¡Miren! Aquí está nuestro delicioso Uncrustable. Redondo, sin que se salga y delicioso. ¡Miren! Estas vacaciones se lo pueden llevar a todas partes. Aprovechando que viene Semana Santa, se lo pueden llevar y hacer para toda su familia y amigos. ¿Ustedes a dónde van a ir? ¡Probémoslo! Amiguitos, está delicioso. ¿Qué tal si ahora intentamos uno de Nutella?
¡Intentémoslo! Para esto vamos a repetir los mismos pasos. Amiguitos, ¿a ustedes de qué relleno se les ocurre? Después, acuérdense, después que tenemos estos, agarramos una cucharada de Nutella. Amiguitos, entre más mejor. Ahora ponemos el otro pan encima, aplastamos un poco, agarramos el vaso y cortamos. Cortamos muy bien. ¡Y voilà! Un delicioso sándwich. Amiguitos, es importante que sepan que estas Uncrustables se pueden guardar en contenedores cerrados en los refrigeradores, así les duran varios días. Amiguitos, aquí me voy a quedar haciendo más. Recuerden, si les gustó este video, presionen muchos likes, suscríbanse y denle click a la campanita. ¡Bye!